Muchas gracias. Si me permiten, voy a leer porque estoy muy conmovida, así que no voy a poder de otra manera. Bueno, estoy acá presente en nombre del colectivo que integro. Gracias a las Madres de Plaza de Mayo por su invitación. Historias Desobedientes es un colectivo integrado por familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. Y agradezco con mucha emoción esta invitación. Ensayé mucho para no llorar, ¿eh? Así que Historias Desobedientes es una agrupación que surgió en Buenos Aires el 25 de mayo del 2017 en respuesta a políticas negacionistas, vergonzosas y regresivas en derechos humanos. Y en el marco del intento de la aplicación del beneficio del 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Nos estábamos buscando, intuíamos que no estábamos solas y solos. Y allí, en el estallido que hubo en esos días en las redes, nos fuimos encontrando quienes tenemos un vínculo filiatorio con genocidas y repudiamos absolutamente sus crímenes. Nos empezamos a agrupar, a socializar nuestras historias. El 3 de junio del 17, en la marcha del Ni Una Menos, salimos por primera vez con nuestra bandera, éramos cinco. El 18 de junio, Día del Padre, fue la primer gran reunión y fuimos 28. Allí ya nos dimos cuenta que muchos habíamos tramitado nuestras historias a través de la palabra, en muchos casos escrita, en otros casos dedicándonos a la salud mental, a la música, al teatro, documentalistas. Cada integrante es una historia en sí misma. Hay tantas historias en este colectivo como participantes, diferentes edades, modos de atravesar y elaborar lo que nos tocó, pero con denominadores comunes. Nuestras historias hablan de familiares que de un modo u otro fueron responsables de un genocidio espantoso que implica una tragedia irreparable, por lo que tuvimos que romper, y así lo decidimos, con mandatos de silencio al interior de las familias, con atavismos ancestrales respecto a cómo se concibe la familia en nuestra sociedad. Rompimos con la vergüenza que tanto limitó nuestras vidas. La mayoría mantuvo un vínculo de afecto, tengo que ser sincera, de afecto con su padre, con su familiar. Y esto hizo mucho más difícil tomar definitivamente una posición de fuerte repudio, basada en la ética, ligada a la verdad, que cuando se hace presente, se impone sin ninguna vuelta atrás. Una posición necesaria e imperiosa de repudio claro y contundente al accionar de los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina, pero también en toda Latinoamérica y en el mundo. Y tengo que contar que ya existe Historias Desobedientes Chile, hijos de genocidas chilenos. Estos crímenes no se cometieron ni se cometerán en nuestro nombre, a pesar de los costos personales que implica tal gesto de repudio. El único lugar para un genocida es la cárcel y por eso resulta inadmisible. Y por eso nos resulta inadmisible que se otorguen salidas transitorias, prisiones domiciliarias, que tantos sigan impunes aún, sin ser procesados, y quienes han sido condenados, continuando con todos sus beneficios, salvo unos pocos más conocidos, casi todos mantienen sus privilegios. La mayoría no han sido exonerados de su cargo. Sabemos que esto suena como una voz extraña en el escenario de los derechos humanos. Somos herederos de una historia que no elegimos, pero sí decidimos qué hacer con ella. Decidimos hablar para defender lo justo, repudiar para no ser cómplices, desobedecer para romper mandatos. Y aprovechando este generoso espacio que nos brindan quienes son,
han sido y son nuestro faro, queremos hacer un llamado a la desobediencia filial, a la desobediencia familiar, pero no como un capricho. No como un capricho, sino como una subversión para repensar lo establecido y encontrar nuevos sentidos. Pero también queremos hacer un llamado a la desobediencia a los mismos integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, para que en ellos gane la ética, el amor y las obligaciones para con su pueblo que les dio las armas, y no a la obediencia a órdenes criminales. Historias desobedientes, dice, al silencio y al sometimiento, nunca más. No nos reconciliamos, no olvidamos y no nos callamos.